11 de la mañana, 4 minutos, 23 grados 6 tenemos de temperatura. Una de las cosas que se vienen charlando y que venimos comentando ya hace varios días con respecto a la política económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei y que la verdad nos llamó la atención en parte no, justamente por estas políticas que se están implementando, pero sí nos provocó mucha angustia, tiene que ver con la desfinanciación, el desfinanciamiento del Hospital Garrahan. Para charlar sobre el tema estamos en comunicación telefónica con Norma Lezana, ella es secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan. Norma, acá Diego te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Diego? Gracias por comunicarte. Gracias por la preocupación también, ¿no? Que siempre nos rodean de afecto y de solidaridad a los trabajadores del hospital. Sí, Norma. Queríamos conocer un poco la situación. Sí, mira, nosotros lo primero es que esto trascendió la semana pasada a partir de fuentes del Tesoro Nacional, que no es algo que nosotros encontramos ese dato, o que hubo aquí en el hospital una situación en donde se suspendan servicios o se nos enteramos por los medios. Luego esto fue desmentido por el Ministerio de Salud y por Economía. Nosotros estamos en una situación, en un estado de alerta, ¿no? No desde ahora, ya desde que asumió el presidente Milei, debido a que, bueno, viene anunciando una serie de recortes en el Estado y en los organismos del Estado, dentro de lo cual está el Hospital Garrahan. Luego de nuestras asambleas lo que decidimos, bueno, es declararnos en estado de alerta. Nos hemos movilizado contra la ley ómnibus y estuvimos todos los días en la Plaza del Congreso, porque bueno, analizamos que muchísimos derechos, particularmente como trabajadores del Estado, pero además como ciudadanos, ¿no? Claro. Nos afectaba este articulado de la ley, que venía a arrasar con un montón de derechos adquiridos. Bueno, hoy tenemos una reunión. Las autoridades están recién asumidas en nuestro hospital. O sea, recién asumieron las autoridades del Consejo de Administración. Hay recambio en las direcciones. Entonces es difícil todavía tener información precisa de si ese dinero ingresó o no al hospital. Norma, lo que dicen las autoridades es que suele haber retraso cuando hay cambios de gobierno en el ingreso de las partidas, ¿no? Claro, sí, se entiende. Norma, claro, ¿cómo? Estamos pidiendo, en realidad hoy tenemos una reunión de nuestra comisión directiva y lo que vamos a solicitar es que nos den toda la información oficial acerca del presupuesto. Hay una resolución que salió el lunes pasado que tiene que ver con las paritarias para el Estado Nacional, que estarían sujetas a los presupuestos del Estado. Esto sí es una normativa que nos abarca y que nos trae mucha preocupación, porque el presupuesto sí está congelado. Claro, es el mismo presupuesto del año pasado. Claro, las autoridades salientes dijeron que con ese presupuesto se llegaba hasta mitad de año. Entonces, bueno, todo esto por supuesto que nos trae mucha preocupación, porque nuestro hospital tiene un presupuesto abultado, pero también tiene es un hospital de referencia en atención pediátrica de alta complejidad, 600.000 consultas por año se atienden en nuestro hospital. Sí, es un hospital no solo los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires lo utilizan, sino que de todo el país vienen a atenderse al Garrahan, digo. Y claro, las agendas están sobresaturadas y tenemos 500 camas que están en 97% de ocupación. La sobrecarga de trabajo, eso es algo constante, ¿no es cierto?, en nuestro hospital. Lo que anunciaron las autoridades en un encuentro que tuvimos, pero que fue de presentación, es que el objetivo sería que el hospital atienda solo la alta complejidad, que no está mal desde el punto de vista de la gestión, pero sí nos preocupa, bueno, cómo se va a gestionar
que estos pacientes que no se atienden en el hospital sean atendidos en otros Claro. sectores que tengan posibilidad de atenderlos, ¿no? De no solamente, o sea, esto significa reforzar, debería reforzarse el sistema sanitario en todos los sectores del conurbano bonaerense. Nosotros estamos muy vinculados con la SICOP, a partir de la Federación Sindical de Trabajadores de la Salud, y tenemos pronto una reunión de todas de la federación, y estaremos atentos a esto, ¿no? ¿Cuál es nos interesa muchísimo saber en este contexto de ajuste del Estado, cómo se va a garantizar el derecho a la salud de la población? Norma, ¿Cuál es el plan, ¿no? te quería Para nuestro consultar, hospital. perdón que te Sí. interrumpa, te quería Sí. consultar cómo es el funcionamiento del presupuesto. Digo, ¿el dinero ingresa al Garrahan en una partida a principio de año, en algún momento del año, la partida como anual sería, o mensualmente se le va girando el dinero? Porque entiendo que el Garrahan es financiado el 80% por parte del gobierno nacional y el Claro. 20% por el gobierno de la ciudad. Exacto. Sí, es así y van llegando las partidas presupuestarias así, mensualmente, y luego se recibe, cuando hay paritarias y hay aumento de salario, reciben la partida extra por el aumento salarial. Que se acuerda, nosotros no tenemos convenio, estábamos trabajando en un convenio colectivo, pero no llegó a firmarse el año pasado. Esa es otra cuestión que tendremos que ver cómo se continúa ese trabajo, porque nosotros al no tener convenio colectivo no tenemos paritaria Garrahan, sino que dependemos de la paritaria del Estado Nacional. Lo que firma ATE y Claro. UPCN a nivel nacional es lo que vienen siendo nuestros ajustes de salario. Siempre nos estamos quedando un poco atrás. El año pasado, después de muchas movilizaciones, tuvimos aumentos en lo que son los adicionales, recursos genuinos, bueno, y eso reforzó un poquito el salario, pero la verdad es que el salario real se va quedando atrás con estas paritarias que firman, que el último fue un 16% en enero. O sea que nos vamos quedando atrás. Imagínate que la inflación de diciembre y enero ya superó ese Sí, por 16%, supuesto, y ya solo la de un entonces, mes superó el 16. claro. Y estos adicionales, por ahora, bueno, están no tenemos aumentos de esos adicionales. Así que ya te digo, la situación es de mucha preocupación. Arrancamos el año sin parar, ¿no? En las cuestiones de. Nos estamos organizando con la multisectorial independiente. Fuimos a la movilización del 20, fuimos al paro del 24, pedimos a la CGT y la CTA que llamen a un paro. Hoy hay una reunión del Consejo del Salario a las 2 de la tarde y se resolvió movilizar allí para presionar, porque no pueden quedar tan atrás los salarios, es lo que estamos viendo en general. Han aumentado muchísimo las tarifas, los alimentos. Sí, el transporte y El todo. transporte, el combustible, entonces tanto llega un momento que todos estamos como asfixiados, ¿no Sí, es sí, cierto? sí. Porque no se está hablando del salario. Norma, Entonces es una variable que no se puede dejar de lado. Norma, te quería consultar con respecto a la planta de médicos que trabajan en el Garrahan. Y en relación a esto de los salarios y que tan desfasados están y que tan mal les pagan y demás. Si vos notás que en los últimos tiempos, en los últimos años, digo, no sé, en ponerlo como en una línea de tiempo, muchos médicos del Garrahan dejaron de trabajar en la salud pública para pasar a la salud privada. Y que son recursos que se Sí. pierden, recursos humanos que se pierden. Sí, eso es lo que venía pasando y que por eso fueron los abrazos en el 35 aniversario del hospital. Se caracterizó por una fuerte movilización muy, muy transversal, ¿no? Que unió a los administrativos, a los médicos y a todos los profesionales del equipo de salud, justamente porque lo que se veía es que los profesionales ya no querían quedarse, terminaban su residencia o Claro. terminaban su beca
de formación o de y se iban al privado, no los podía retener el hospital. Y en este sentido, bueno, ya te digo, se mejoró, fue también la época que salieron los residentes, entonces el piso de, salarial de los residentes de Nación hoy es de 500 mil pesos, y entonces es un piso mejor que otras veces. Pero claro, ante semejante... Sí, pero va a pasar que se vuelve atrás, no, la, o sea, que se, es que se va claro, a quedar tan porque, desfasado que se va a volver sí. A esa época donde se iban. Sí, por supuesto, esto va a pasar. Por eso estamos muy atentos a lo que... Bueno, estamos empezando el año prácticamente sin vacaciones en lo que se refiere a, la, a las actividades sindicales en relación a reunirnos, a hablar con los compañeros y compañeras del hospital. Fue un periodo muy especial porque muchas veces nos encontramos con, primero después de las elecciones, bueno, mucho desencanto, mucha incertidumbre. Muchos de nuestros compañeros que votaron inclusive a Milei esperando un cambio favorable, y esto también hace que cueste organizarse de una, ¿no? Ahora creo que lo económico está unificando la conciencia de los trabajadores del hospital, como de todos, me parece, y bueno, ahí estamos, ¿no? Nosotros como sindicato independiente habíamos tenido un cabildo abierto en noviembre y dijimos que ganara quien ganara nos preparábamos para defender la salud pública por la positiva, ¿no? Norma, defender la salud como un derecho, que no puede estar en manos del mercado, por favor, ¿no? Claro, sí, se ahí entiende. Ahí estamos viendo cómo está pasando la motosierra en el CONICET. Bueno, ahí la investigación y el desarrollo en salud no puede estar privatizado, no se puede dejar eso en manos privadas. No, aparte un país que quiere pensar a futuro necesita, por supuesto, de la ciencia, de la salud, y eso eso tiene que ser público, o sea, no hay ninguna duda de todo eso. Norma, ya para cerrar y obviamente agradeciéndote este ratito con nosotros, nos dijiste entonces que ustedes actualmente están en situación de alerta, esperando a ver qué es lo que sucede, y que hoy a las 2 de la tarde, bueno, va a estar esta reunión del Consejo del Salario y atentos a lo que vaya sucediendo. Sí, exactamente. Esa es la situación nuestra, ¿no? Hoy tenemos nosotros una reunión, está la movilización por el tema del salario, que tiene que ser igual a la canasta familiar. Entonces, no puede estar tan atrasado todo cuando tenés alquileres que como mínimo te piden 200 mil pesos y los sueldos en Argentina no alcanzan para eso. Entonces, bueno, creo que es momento de todos los... El Hospital Garrahan no está parte, ¿no?, de lo que es el contexto nacional, y los trabajadores y trabajadoras tenemos que luchar por nuestros derechos, salir a defenderlos. Sí, y la función obviamente que cumple el Garrahan para todo el país, digo, para todo lo que es el sistema de salud. Norma, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros, estaremos atentos a ver cómo se va resolviendo la situación. Muchas gracias, que tengas lindo día. A ustedes, un abrazo. Abrazo. Charlábamos con Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan.